ayudo? No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Listo para irnos? Nací listo. ¿Has pensado algo? Para lo de Hellman, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Vale, cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el muro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al UVA con un PEM. ¡Tirado! Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el UVA al alcance. La electrónica fallará al instante. ¿Entonces los motores cascarán? Se apagará todo, hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. ¡Cojonudo! ¡En marcha! ¡Chido! ¡Entra! ¡Hace! Frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. V, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja, OB? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Quilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Y coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro. Te toca, supera eso. El vicedirector de finanzas de Caucas. ¡Hola! Tenemos un empate. Muerto. En la cajuela. Vale, tú ganas. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda, no deja de darme error. Qué raro. Déjale, meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. No es un virus, solo un... malware. Te acabas acostumbrando. Que te follen. ¿Afectará a la calibración? Ya veremos. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien, solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no?
La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores, todo hace de 2 generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro, pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo, asaltar el transporte de una corpo, secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide, quiero a Hellman para mí, no para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte. Mi vida y ya, mi muerte. Y que no se te olvide a ti que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios. Y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. Pero hay antenas por toda la interestatal. Y están conectadas, lo que es una ventaja. Solo hay que meterle mano al acumulador. Luego habrá una reacción en cadena. Cada antena emitirá una ráfaga PEM. El VA será como una mosca volando a una telaraña. Solo hay que disparar el pulso en el momento justo. Ah, por ellos. Voy a poner una derivación para el detonador cuando lleguemos a la estación. Tú nomás sobrecarga los sistemas. ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo, ¿no? No debería. Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas. Te lo subo hasta 11, sin problema. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del VA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? Pensaba que ya habrías hecho algo parecido con tu clan. No. Una vez recuperamos a uno de los nuestros de un convoy. Pero lo que estamos haciendo... El riesgo está más cabrón. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿Chambas como esta? Pertenecer a un clan, a una familia. Te pregunto lo mismo. ¿Cómo te va a ti todo solito? Sí, a veces me imagino cómo sería la vida con mi clan. ¿Y? Y el precio siempre es demasiado alto. Creo que capto. Casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien, igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Drones! Son míos. ¡Rápido, antes de que nos den! Ya estuvo. ¿Ya está? Hay que ponernos las pilas. Busca los controles. Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UV! Ah.
mierda. ¡Hostia puta! ¡Creo que nos hemos pasado, Panam! ¡No respiras! ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito ¿No de Navidad. ¿No querías 11? Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger ¿De verdad? Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. Dabuten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de eurodólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu Zorn. Jaja, jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Boom! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué Joder. Pasa? Genial. ¡Cójalo! ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. ¡Panam! ¿Qué estás haciendo? Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya la hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de o eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? ¡Cambio! Sí. Un nubear, sin marcar, perdiendo altitud. Mitch, ¡Scorpion! Ahí. ¿Qué chingados están Acabando. Haciendo? ¡Den los generadores! ¡Seguidlo! ¡Yo voy de camino en nada! ¡Mitch! ¡La Scorpion. Batería valdrá! ¡Habla Panam! ¡No se acerquen al UVA! ¡Repito! ¡No vayan hacia el UVA! Entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Están chao! ¡Espérenme! ¡O más quiera la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace interferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. ¡Drones! ¡Prepárate! ¡Quieren frenarlos! Pues nos la van a pelar. Hay que llegar con Mitch y Scorpion.
dispara. Seguro se volvió a atascar. Yo lo arreglo. Agárrate, voy a poner el piloto automático. Atascada, me lleva la chingada. ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pinches cerrojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto... Con por lo pronto basta. ¡Colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? ¡Cufrones! ¡Te reporte! ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¿Escorpión? Estoy viendo por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. No te puedo creer. Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡Ve! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. Creo que está caducado. A la chingada. V, conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¡En marcha! ¿Tienes visual? V, si tienen a los Aldecaldo, si tienen a Mitch y a Scorpion, no puedo... Lo sé. Conectado. Tengo el control. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. Aseguraron la zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! Esto me da mala espina. Putas ratas corporativas. Prepararon el lanzamisiles. Nos destrozarán si nos acercamos. ¿Podemos destrozarlo? Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. ¡Mitch! ¡Está vivo! ¡Los tienen! Lo siento. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados estaban siguiendo al VA? ¡Idiota! Tendrán a Hellman dentro del pájaro.
Ocúpate de lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Estás hecha una mierda. No seas idiota. Solo es un rasguño. Hay que sacar el lanzamisiles. Voy a tratar de... No, tú al puto coche. Lo siento, pero serías un estorbo. ¡Puta madre, V! Los que están allá afuera son mi Escucha, gente. Escucha, cuando anule el lanzamisiles te aviso. Luego entras y me ayudas con el resto, ¿vale? Sí, señor. Aún tengo el rifle de Mitch. Te cubro desde aquí. Buena idea. En marcha.
Vía libre. Voy por ustedes. ¡Las armas! ¡O me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Podemos ya salir todos de esta cosa! ¡Vienen refuerzos! ¡No jodas! Última oportunidad. No tienes por qué morir. Hablemos. ¿Por qué iba a creerte? ¡Panam! ¡Escucha! ¡Cóllate! ¡Dispárale! Esto no va contigo. Suéltalo y dime dónde no, está tu pasaje. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madres! ¡Está mintiendo! ¿No lo sabes o no quieres decirlo? Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad. ¡Panam! Pero solo si... ¿Te acuerdas del vaquero? ¡No! ¡Mierda! ¡Panam! ¡Me cago en todo! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa. No pudimos su... ¿Todos? ¿Mitch? ¿Mitch? Panam, lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. Cojonuda. No tenían que morir aquí. Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. Pinche necio. Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. La cuestión es por qué. Necesito al tío que iba en este pájaro. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. ¿A dónde? Intentarán llamar a su base. ¿Así que vosotros provocasteis el PEN? Sí, intentamos avisaros, pero no pudimos conectar. Si se llevaron sus carros, podemos seguirles la pista. Panam, oye, sé que no es el mejor momento, pero necesito a Hellman. Prometiste ayudarme. ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra. Mitch, voy a encontrar a esos hijos de puta. Lo juro. Vete. Llamaré a mi gente para limpiar esto. Dejo mi carro aquí por si acaso. Cuidado con la ametralladora, le gusta atascarse. Iremos en moto. Me parece bien. Canta o ha perdido contacto con su VA, así que estarán buscándolo. Daos prisa. Oye, Pana. ¿Qué? Vuélvete una pieza, ¿vale? Lo prometo. ¡Vámonos! Antes de que manden a un grupo de rescate. Scorpion y el resto. Oye, sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Cantao. Vamos a acabar con ellos. Todos ellos. Por cierto, después de lo de Nash, no creí que... Escucha. No se me ha olvidado. Y no lo olvidaré. Y aún creo que te comportaste como un verdadero culto. ¡Pero sabes que yo...! Pero Mitch está vivo gracias a ti. Y eso tampoco lo voy a olvidar. Jamás. Además, te prometí que encontraríamos a tu Hellman. Y eso haremos. En marcha. Espero que no andes lejos. Ya veremos. Las marcas de llanta empiezan ahí. Las vamos a seguir. ¡Han estado aquí! ¿Los ves? Vamos. Hay que encontrarlos. Scorpion dijo que yo odiaría Night City.
¿Cómo estaba tan seguro? Me conocía mejor de lo que yo a mí. Dijo que cuando me hartara de la ciudad, nos abasteceríamos de frijoles en lata, llenaríamos un par de termos de café y whisky y directos a la carretera. Dijo que escaparíamos de toda la mierda. Ah, sí, la gran aventura. Sí, pero se fue. Mierda, Ope. ¿Por qué todo es mierda, mierda, mierda? Lo sé, socia. Pero, joder, estás viva. Aún te quedan cosas de las que ocuparte. Tienes razón. Óxido. Si pensaron que podrían llamar a sus amigos, les esperaba una gran sorpresa. Cuidado, B. ¡Aplastadlo! ¡A huevo! ¡Aniquílalo, UV! ¡Esto va por mis amigos, culeros! ¡Hay que resincronizar! ¡Aplastadlo! Cuidado, B. ¡Maldita sea! ¡Sí, carajo! ¡Vaya fuegos artificiales!
El resto se habrá llevado a Helmas. Si consiguen reagruparse y pedir ayuda, estamos jodidos. Pues leña al mono. Algunos se quedaron en la pista, el resto se fueron con Hellman. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzos. Espero que... Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Con calma. Esta es mi vida justo aquí. Me salí de un montón de mierda solo para tropezarme con otro más grande. Panam. Y en el camino me chingué a los demás. Suficiente. ¿Me escuchas, Uve? Si la cago otra vez, será mejor que me des una buena patada en el trasero. No has jodido nada. Prométemelo. Vale, prometido. No hay manera de que funcione el terminal. ¿Ni con banda ancha? Para que todo Dios en Night City se entere de que han derribado un VA de Kang Tao. ¿Qué fue esto?
Estoy dentro. Hellman, tiene que estar aquí. Bombas se vendían. No es lo que te encontrarías si el lugar estuviera cerrado. Quizás los cabrones pidieron tránsito. Tranqui, tenemos que hablar. ¿A quién trabajas? ¿Yorinobu Arasaka? ¿Has venido a llevarme de vuelta o...? Puta rata come mierda. Va a ponerse a gritar o pirarse echando leches. Este no le pico ya. Tampoco creo que sea muy fan tuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka.
Este no es fan tuyo. Tampoco creo que sea muy fan tuyo. El hijo puta no sabía ni quién le acojonaba más. Si tú o Arasaka. No es nada personal. Creía que tenías que hablar con Takemura cuando trincaras a Herman. Sí, un segundo. Ahora llamo. ¡Sal con las manos en alto! No lo olvides. Tienes a Hellman. Tienes la mejor mano. Intenta ganar algo con ella. Takemura me salvó la vida. ¿Te acuerdas? Porque le interesaba. No te jode. Solo son negocios. No es amigo tuyo. Takemura, buenas noticias. Tengo a Hellman. ¿Vivo? ¿Y qué te ha dicho? Sí, y coleando. Bueno, ahora no colea mucho. Voy a llevarlo al motel Sunset. Voy para allá. Reténlo ahí hasta que llegue. Muy bien. Chao. Llévatelo a un sitio donde podáis hablar. Ya. Parece que han llegado tus nuevos chumbas. ¿Es él? Ya te digo. Llévalo afuera y échalo en la moto. Quietecito. Ya llegó la caballería. Mitch reunió a unos alcaldes. Todo despejado. Nadie nos ha visto en la carretera. Pero será mejor no hacer el zángano. ¿Qué planeas hacer con él? Solo le voy a hacer unas preguntitas. Espero que consigas respuestas importantes. ¿Saúl? Hemos terminado aquí. Todo despejado. He oído que Mitch está vivo gracias a ti. Gracias a V y a Panam. Los dos me salvaron el cuello. Espero que él valga la pena. Saúl, traté de hablar con Scorpion, pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante. ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo voltéate ahora y que todo se vaya a la chingada. Para eso sí eres bueno, ¿no es así? Oye, no ha sido culpa de Panam. Cuidado. Tú y yo no somos colegas. Además, nadie ha culpado a nadie de nada todavía. Claro, seguro. Panam solo me ayudaba. Fue culpa mía que derribaran ese pájaro. De no ser por mí, Scorpion y los suyos no habrían ido a saquearlo. Esa es la verdad. Cuando eres un aldecaldo, eres responsable de ti mismo y de los tuyos. Siempre. Las circunstancias no cambian nada. Tal vez Panam debería preguntarse si sigue siendo un aldecaldo. ¡Oh, chingada madre! Me alegra veros, Mitch, pero ¿para qué habéis venido? Saúl vino con su gente. Nos encargamos de los cadáveres y le conté lo que pasó. Y nos dijo que os siguiéramos. Le preocupaba que te pasara algo a ti y a Panam. ¿Saúl? Mira, quizá ahora tenéis vuestras desavenencias, pero eres familia. Y Saúl haría cualquier cosa por la familia. La cosa es, ¿sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí. Vuelve a casa. Entiendo. Lamento que hayas tenido que ver eso. A veces las cosas se complican más de la cuenta. Pero me las arreglaré. Y tú, cuídate mucho. ¿Está bien? Pues hala. ¿Nos vemos? Ahí vienen. Tienes un minuto. En marcha. Hasta la próxima. Cuida la moto de Scorpion. Ahora es tuya. Thank you.
mucho mango.